La verdad que yo también confío en que se amplíen las diferencias. Estoy convencida de que estas elecciones van a ser totalmente polarizadas entre lo que es el peronismo y lo que es, bueno, Juntos por el Cambio, ¿no? Nosotros representamos a Juntos por el Cambio y la gente sabe que en las generales lo que importa es quién va a poder enfrentar a lo que viene y estamos seguros que somos nosotros. Yo creo que ya no lo van a tener más, yo no creo que no van a tener más quórum propio, justamente por eso estamos por 5 senadores, es lo que estamos diciendo todos, porque creemos que al cambiar las fuerzas en el Senado nosotros podemos empezar a imponer una agenda propia y por lo menos también tener la posibilidad de frenar los proyectos, que hasta ahora no existía esa posibilidad. Así que me parece que es muy importante que la gente sepa que las elecciones que tenemos ahora en la puerta, ahora en 2021, son importantísimos para mucho más pensar hoy mismo que lo que va a venir en 2023, porque esto es histórico. Después vamos a pensar en 2023, pero hoy es un momento de pensar en lo que pasa en el 2021, que es algo histórico, que el peronismo pierda el quórum propio en el Senado de la Nación. ¿Qué significa tener al senador que va a estar trabajando por usted, al intendente? Significa muchísimo. Yo creo que el hecho de que estemos todos juntos significa todo. Y es lo que nos pedía la gente. En todas las recorridas que hacíamos nosotros por la provincia, la gente nos decía, bueno, pero entre ustedes no se peleen, por favor. Y la verdad es que nosotros, incluso en la interna, más allá de que tuvimos momentos en los que no pensábamos igual o teníamos algún momento de rispidez, nunca fue algo personal. Por lo menos en nuestro caso nunca hubo algo personal sobre nadie. Y a partir del momento de que el 13, o sea, el 12 son las elecciones, el 13 sabían claramente los resultados, trazamos una línea y de ahí vamos para adelante, vamos todos juntos porque sabemos que entre nosotros no hay tantas diferencias. La realidad es que no hay tantas diferencias. El verdadero adversario es el populismo, como decíamos, el kirchnerismo, y vamos justamente a enfrentar a ellos. Para eso necesitamos no solamente coraje, que es lo que tenemos, sino también proyectos, necesitamos saber bien cómo frenar los proyectos de ellos y lo vamos a hacer, estoy convencida que lo vamos a hacer. Hay muchas provincias que pueden llegar a hacer un cambio importante, una de ellas es la nuestra y creemos que podemos hacer mucho por la provincia de Santa Fe desde el Senado de la Nación y desde, por supuesto, desde la Cámara de Diputados, pero también por el país, porque hoy el tema está en el país completo. Los problemas de Santa Fe hoy son los problemas de todo el país.